fue en el mes de febrero. Salimos Luis y yo, pescábamos a mano, pues con línea. Pero como estábamos sacando pescado, no nos acordábamos de las ballenas en ese rato. Pero llegó un momento que una ballena así sacó la cabeza junto a la lancha, a la panga. Y sacó la cabeza, una espaja. Y nosotros nos sorprendimos porque pues nunca la habíamos visto tan cerca. Y nos quedamos así. Yo estaba en el lado del motor y el Chuma, mi compañero, estaba en la punta de la panga, en la proa. Y nos quedamos igual los dos sorprendidos y sí nos temblaron las piernas. Sí, porque sentimos nervios. Cuando menos yo digo que sí sentí nervios. Pero la ballena se bajaba y salía por el otro lado, como jugando ahí con la panga. Pero pues no podíamos hacer nada, no podíamos pescar porque era una parte baja y sacaba la cabeza, pero el resto del cuerpo quedaba abajo de la panga. Entonces ya no podíamos echar el anzuelo, ¿verdad? Sino que nos quedamos viendo, ¿no? Pero tanto estuvo la ballena así jugueteando ahí, y a mí me dio curiosidad y la tenté así, muy suave, la tenté así como, y no pasó nada. Ya como que sentí algo más de confianza, ya le empecé a con más fuerza acariciarla, y la ballena muy, como que le gustó. Mi abuelo es conocido porque fue uno de los primeros en tocar la ballena. En el año de 1968 o 69. Él fue el primero de la laguna en trabajar el turismo, ya que a otro no se le había ocurrido hacer eso. Él tenía su lancha, antes ellos tenían remos, pero un americano que él conoció le regaló un motor. Americanos lo conocían y le decían a otros americanos y otros americanos a otros. Cuando supieron más personas en la laguna, empezaron a hacer ya varios campos separados. In San Diego, and you got in what we know as la guajolota, the big turkey, and you landed in San Ignacio Lagoon. So you are in the largest biosphere reserve of Latin America, close to 6 million acres of land. Instead of taking all the humans out of here, they sat down with everybody and came up with a management plan. So they said, sure, Vizcaíno Biosphere Reserve, done. Mi familia se dedica principalmente a la pesca, el turismo y el ecoturismo. Mi papá participa en el grupo tortuguero de las Californias, que es para proteger la tortuga marina, que está en peligro de extinción. A mi tía Anselma es la que se encarga de la tiendita, y ya mi tío Mingo tiene la gasolinera. Mi abuelita es curandera. Ayuda a personas que están mal del estómago, le duele la cabeza, le hace remedio o la soba.
Y ahora que quieres grabar el sonido, ya no gritan los dos. También se puede enamorar de una ballena, claro. Claro. Tiene bautizada una ballena que se llama, ¿cómo? Paula. Paula. Y un vallenato que se llama Maclovio. Maclovio es fácil de identificarlo porque es un adulto, es una ballena adulta, pero pequeña, que no creció, no desarrolló, era, puede decir que como un enano. Y es muy conocida, a toda la gente le causa pues admiración porque es muy diferente a las demás ballenas y muy curioso. Le gusta andar en el relajo también ahí, haciendo barullo. Y tocante a Paula, esa pues, la conozco yo por una cicatriz que tiene en el lomo, pero la tiene al lado derecho, casi a la mitad del cuerpo. Tiene casi bien formado un cuadro blanco. Y esa también es una ballena muy amistosa. La llama Paula, Paula, ven. Le suena el agua y llega la ballena. Así le empieza a hacer con los dedos el sonido de la panga y se acerca. No sé si es por eso o es una casualidad, eso sí no me... Porque no tengo espíritu de domador ni nada de eso. Pero sí es impresionante algo, pues, que no espera uno que pueda ocurrir. Yo no, yo les tengo horror. Tengo mucho miedo. Me invitan muchos amigos americanos. No, no, señor, yo no voy. He said that sometimes the whale will come underneath the boat and take the boat for a ride. He said, right. He said it happens. He said if that happens, just hang on to the side, just hang on, because nothing's going to happen to you. Absolutely, you're going to be perfectly fine. And quote passages from Moby Dick. Why there is a baby? Oh, look at mom and baby together. Yeah. Here they come. There's somebody. Oh, she missed it. We got you. Sloop you. There you go. Oh, look at it. Oh, look at the spy hop. Show us your pretty Tommy. He's like chicken. Come here, honey. Amazing, truly amazing. Ecoturismo. Pues como le digo, yo nunca he trabajado así con ellos. Yo no podría decirle exactamente qué es. Podemos decir es una empresa de traer turistas de norte, en camiones, imagino que hacer eso, de tener un trailer pack para los gringos que vengan al avistamiento de la ballena. Me imagino que algo hacer así, un tour, pues, o sea, ir a, como Las Vegas, ¿no? O sea, un tour a Las Vegas, vamos. Ahí sí vamos, ¿no? A Las Vegas. Ya vinieron, va a ser un corredor turístico. Lo que es todo aquí. Corredor turístico. Para el turismo. Y de este lado se va a hacer la bodega. Y de este lado. Ya está marcado los pozos y todo. Se va a hacer un corredor turístico, un embarcadero. Para más limpieza. Turismo ha beneficiado a un grupo reducido de personas. Pero los que realmente tienen ganancias de ellos no viven ni en la comunidad. Como pescadores sí vemos que hay más apoyo al sector turístico, pero el sector pesquero dentro de las reservas no ha tenido el suficiente apoyo para poder llevar un desarrollo que vaya en armonía con la naturaleza. Muchas personas
en la actualidad valoran más los animales, nada más las ballenas, hasta más que los seres humanos. Siento temor si no damos oportunidad a que esta comunidad se desarrolle, que esta comunidad pueda tener los servicios básicos indispensables. Van a seguir saliendo nuestros hijos fuera a estudiar y muchos de ellos ya no van a regresar. Eso permite que otras personas de fuera sigan llegando a la comunidad y con el tiempo, pues pienso que se va a perder un poco más lo que es la familia o el crecimiento de nuestras familias en la zona. Bueno, veamos qué podemos seguir haciendo. Yo por mis hijos estoy en este lugar. Si yo no pude estudiar, si yo no pude recibirme con una profesión, pues gracias a Dios hemos salido adelante y vamos a luchar por ello, ¿verdad? Manténla fuerte, porque no tarda en picar. ¡Apa! Agua, aflójale, 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 aflójale. Sí, sí, sí es. David, métele atrás, David, David. Dale otra vez. Calmado, calmado, calmado. ¿La quieres subir, verdad? Agárrala fuerte. Ponla ahí abajo en el banco. Con esta la hacemos. Quisiera que mañana pasado nuestros hijos pudieran ser ellos quienes la administren nuestra cooperativa. A ver, ¿de cuánto fue la marea de hoy? Que haya contadores, que haya secretarias, que haya gente de venta, que haya licenciados, que haya un grupo de jóvenes nacidos de nosotros, en los cuales puedan ser profesionistas. Tenemos una escasez tremenda de profesionistas dentro del sector pesquero. La momisa contra la chaviza. ¿Sí? ¿Qué? ¿No qué? Cuatro a dos. Cuatro a dos. ¿Dónde queda? Esa juventud, a ver. Híjole. La mayoría del trabajo se hacía para trasladarnos con velas de tela, de manta y con los remos. Y ahora hay gente pescadora que no sabe remar. Ni nadar. Ni nadar, ni cómo instalar una vela. Todo, si no es el motor, ya no hacen nada. Entonces, ¿cómo dan vuelta las cosas en la vida? Porque aquí se vive, o se vivía, pues de cara a la naturaleza y a lo que teníamos aquí. Y es verdad ahora que si se cuida más la gente, más enfermos están ahora. Como dice ella, que ahora son de plástico los muchachos de ahora. No son de plástico ya. ¿Para dónde nos hacíamos de fierro? De acero macizo. Estábamos hechos al trabajo. Y ahora no. Puro plástico, ya puro papel. Son desechables. Tony es medio de plástico. ¿Tiene un chantilito, papá? No, estos todavía tienen. Tienen pues poquito fierro. Pero sí, ay, hay mucha.
Sale uno temprano, las 7, 8. Pero ya la regresada. Depende cómo encuentre uno el pescado. No es tanto que haya que esté escaseado el pescado, pues, sino que tiene uno que traer mucho más volumen para que te reditúe, porque pues la gasolina y todas las demás cosas van para arriba, menos el producto. Cuando recién llegué yo aquí con 100 kilos de pescado, pues alcanzaba a pagar la gasolina y hasta le quedaba una feria. Y ahorita fácil ocupo uno como unos 400 kilos de pescado para pagar toda la gasolina. Por eso es que pues tiene uno que meter más producción. Bienvenida. ¿Todos cuál es tu nombre? Antonio. ¿Pueden voltear los dos saludándose? Hoy nos visita un ídolo de México, un superhéroe de la lucha libre. Él nos está ayudando con una labor muy especial, la defensa de nuestros mares. De seguir pescando como lo estamos haciendo, en 40 años ya no va a haber nada en el mar. El océano está siendo saqueado de sus riquezas. El pirata del mar. Es un ser malvado que deja a su paso una estela de muerte. El hijo del santo, ídolo de las multitudes, devuelve al mar la esperanza enfrentándose al pirata rapaz. Como millones de peces, santo, te tengo en mis redes y no te podrás escapar. ¿Será capaz el superhéroe mexicano de frenar tanta maldad? Costa Salvaje presenta Santo contra los enemigos del mar. ¿Qué debemos de hacer para que no dañemos el mar? No pesquen tanto. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de pescar tanto? Porque se acaban las especies. Me dejan hacerle una pregunta a todos ellos. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha comido caguama? Levanten la mano los que han comido caguama. Y ahora levanten la mano aquellos que sus papás y sus abuelos comen caguama. El santo aquí les va a platicar algo que no debemos hacer. El hijo del santo descubre que el chupacaguas no es una criatura de otro planeta, sino un tipo atascado y adicto a la carne de caguama. Eres un farsante. Se acabó todo. Tendrás tu merecido. No seas rudo. Comer carne de tortuga es un crimen. Entonces, ¿qué es lo que no vamos a hacer? Exacto. Y cuando nuestro papá quiera comer caguama, ¿qué le vamos a decir? ¡Que no! Y cuando nuestro abuelito quiera comer caguama, ¿qué le vamos a decir? ¡Que no! Que no, ¿verdad? Y entonces, como ustedes me ayudan así, yo me voy directamente a atrapar al chupacaguas. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¿Me podrían ayudar? Feo el santo que yo. El este hijo del santo. El santito le vamos a poner. Hijo, ¿y qué chistes tenía si comíamos caguama y él solo no iba a poder con chupacagua? Y al Tony le vamos a poner el pachiquito. ¿Estás de acuerdo? Sí. Órale. Nos dijo que si miraba a nuestro papá que sacaba caguama para comer, que le dijéramos que no comiera. El mensaje para que no comieran caguama. Uh-huh. No, pues eso está bien. Es el futuro de ustedes también.
más que mi papá me dice, no, no puedes ser malo. Pero me platicó mi nana que una vez él se enfermó y con pura sangre de caguama, él se curó. Ranulfo estuvo muy enfermo cuando estaba niño. El doctor que lo atendió le recomendó que tomara la sangre de tortuga. Y con eso sanó y se puso fuerte. Cuando llegaban las pangas ahí a la playa, él ya iba con su vasito para echarle sangre de las tortugas para tomar. Y ahora, si le dice algo, no, él es proteccionista 100% de las tortugas. Pero gracias a la sangre de tortuga, pues está bien. El hijo del santo dijo que no pescáramos demasiado, pero es una actividad que se hace aquí y pescamos, pero por medio de temporadas. Si él hubiera dicho por temporada, todos hubiéramos estado de acuerdo, pero no todos estuvieron de acuerdo. Muchos se quejaron, muchos pescadores se quejaron por eso. Vino un grupo ambientalista queriendo promover la formación de un santuario pesquero. No estamos de acuerdo al 100% en que la información se la lleven a nuestros hijos, siendo nosotros los responsables del manejo de la producción. Estamos actuando responsablemente, basado en la Secretaría de Pesca. Y los grupos ambientalistas, pues sí vienen y dicen, no pesquen. ¿La María también ya tiene hielo? Bueno, el programa este que hizo desde TV Azteca sobre el movimiento para la ballena gris, que es más bien recolectar una cantidad de dinero para comprar las tierras que existen alrededor de la laguna para conservarse sus sitios. ¿Está bien? La ballena gris no está en peligro de extinción. Hace ya aproximadamente 7-8 años salió de la lista de peligro de extinción, pero fue como una manera de llamar la atención a la gente, diciéndoles que existía y estaba en peligro de extinción, lo cual no es. Pues repuntaron las ballenas, está bueno. Sí. Sí, madre, cosquillas pegadas a la boca. Pues ya es el tiempo que se empiezan a concentrar más en la boca. Entonces, misión cumplida por hoy. No, pues muchas gracias, pues, chico. No de nada, nada. Vinieron unas personas de México, se hicieron un valletón. Toda la gente estaban ansiosos por ver el programa. Y cuando dijeron eso de que con el dinero que habían juntado, pues, personas se pusieron contentas.
porque iban a ayudar a la ballena y a los campos. Pero después de meses, todo eso, que no llegó nada, el dinero, que no vinieron, ya la gente se empezó a sentir mal. Y más bien ya no creen eso. I did not believe that it was possible to touch the whales in my life. La mayoría de turistas que están acá son americanos, ¿no? Sí, la mayor parte, pero es viene, muy cerca. Pero viene de todo el mundo. ¿De todo el mundo? Sí, viene de Francia, de Italia, de Japón. ¿De Japón también? Sí, Alemania. Alemania. Sí, todo el mundo viene. Y más antes entraban toda la bahía, toda la bahía. ¿En toda la bahía? Aquí las miraba uno aquí cerquita. ¿Aquí? Sí. Entonces no había reglas ni nada, pero no había lanchas tampoco. Como sí, siempre, sí, como siempre. Sí, sí. Ajá. El hombre Ajá. va a molestar sí, la sí. naturaleza. Sí, ¿eh? Sí, ah. sí. Qué pecado. Al hombre le gustan la moneda. Al hombre le gusta la moneda, he dicho bien. Sí. La moneda, tú ves qué sí. desastre. Sí. ¿Eh? Sí. Sí. Ballenas de oro se puede decir porque sí da mucho dólar, mucho billete, porque no se maneja en moneda mexicana, se maneja en dólar. Para ciertas personas nada más. Lo que sí sé decirle que para el otro año ya van a tener toda la ballena encerrada aquí, ya no quieren que se vayan para allá, para su tierra. Si hay en los comentarios que van a tapar la salida. Yo, por ejemplo, digo, no, pues yo quiero hacer una compañía y quiero dedicarme a esto. Conozco de aves, conozco de tortugas, conozco de ballenas, conozco de historia y todo lo que quieras. Pero para obtener el permiso simplemente tengo que pasar por un montón de gastos. Si no tengo el dinero, pues ya no lo hice. Y hay gente que tiene el dinero y no sabe, pero pues tiene dinero para hacerlo y lo hace. Tres campamentos. Aquí usa guías extranjeros. Una de las cosas primordiales que se deberían hacer. La capacitación y aparte el apoyo para poder lograrlo. Siempre salimos muy sin dinero. Y este parece que también vamos a salir ahí nomás. Ha habido muchos gastos que no están en el programa. Pero la enferma de su mamá, el parto de Lupita,
Espero que el otro sea mejor. No, pues no pensamos que iba a llegar a esto. Entonces no había tantos cobros ni nada, pues era libre todo. Pero poco a poco empezaron a buscar para todo. Tienen que ir a salvar vidas, que los brazaletes, que las luces de bengala, que los extinguidores. ¿Quién se va a incendiar en el mar, en la lancha? Ay, no. Con todo eso se carga la lancha. Ya no andan turistas. De lo que sé, es que hay un americano que quiere comprarle a Toño allí. Pero si vende, pues, va a ser patrimonio de sus hijos. Todo lo que tiene. Que le ofrecen mucho dinero. Pero el dinero se acaba pronto. Y yo voy a quedar sin nada. Yo por mi parte no vendería. Porque si vendes, pero ahí tienes otro lado, también tienes que comprar. ¿Y de qué vas a vivir? Sin terreno y sin dinero. En el estado este de Baja California Sur, gran parte ya son áreas naturales protegidas. Yo le veo como una forma de no poder hacer nada en su propia tierra, ¿no? Es para bien del extranjero, no para nosotros. Porque eso con los que se van a quedar con todo. Y pues, que si fuera patrimonio de los que viven en el lugar, todo estaría bien. Pero vienen reglas, vienen inversiones o vienen diferentes tipos de vida que se le está dando a esas áreas naturales protegidas. Y los que menos tenemos acceso a los derechos somos los que vivimos ahí. Cuando hay mucha gente, pues en la carne, la pican y se la echan. Todo en una olla o todo al pecho de carapacho. Pero es más mejor asado. ¿Nunca lo has comido? No. No, no sabes. De cosa buena. Ahí puedes agarrarte a hacer tu taco, ya tú sabes. Pero es más. No es bonito comer en la plancha. Y le pones sus verduras y todo. Se revuelve y en el medio se le pone arroz cocido. Es el complemento. Ajá. La caguama es lo mejor. No es que no nos dejan comer. Que porque se va a acabar la especie, no vamos a acabar nosotros. En la temporada de la ballena hay mucho investigador, hay mucha gente interesada en la laguna. Pero sobre la ballena sí, se olvidan de todo. La laguna me ha tratado bien, principalmente aquí doña Carmelita me ha tratado bien y pues hay que agradecerlo de alguna manera. Thank you.
¿Yo cómo conservaría la laguna? Sería... Se acaba el permiso para sacar el cayo. Pero hay otras personas que van caminando a sacar el cayo. Pero yo pienso que eso está bien, porque también lo usan para su comida. Pero cuando se usa para vender a otros lugares y que ya no está permitido vender, ahí sí hay problemas. Yo quiero seguir el ejemplo de mi abuelo y de mi papá. Cuando ellos ya estén mayor, yo y Adi nos vamos a encargar del campamento, dejárselo a los nietos. Mi abuela es conocida porque su abuelo vivía aquí. Después su papá nació, vivió aquí. Ella va a vivir aquí. Yo también. Me gusta este lugar.